La Guardia Civil ha participado este fin de semana en numerosos rescates de montaña en los que han intervenido miembros del GREIN y de la unidad de helicópteros de Huesca. Se recibe un primer aviso sobre las 10 de la mañana del sábado día 9 de septiembre. Comunican que un corredor ha sufrido una caída mientras descendía de la muleta, sufriendo una lesión de tobillo. Una vez localizado el corredor, los especialistas, junto a personal sanitario, lo inmovilizan y trasladan en helicóptero hasta Jaca. A las 10 y 20 de la mañana llega otro aviso, esta vez en la zona de Arco de Gratal. Una senderista había sido mordida por una serpiente. Una vez localizada la mujer, se determina que hay que hacer una rápida evacuación hacia el hospital. Después de varios avisos más durante todo el día, se recibe un aviso a última hora, desde un refugio en Bujaruelo. Informan que una mujer se había separado de la ruta que seguía con su marido en la zona de Gavieto y que no había llegado todavía al refugio. Los especialistas de montaña inician la búsqueda a pie por el lugar, sin encontrar ningún tipo de rastro. A primera hora se les uniría a la búsqueda el helicóptero de la Guardia Civil y un guía de perros de búsqueda de personas. Sobre las 12 y media de la mañana se encuentra una prenda de vestir y, tras realizar un vuelo más bajo, localizarían un cuerpo en la parte baja del barranco, resultando ser la mujer desaparecida, la cual presentaba lesiones incompatibles con la vida.